Pues es un pronunciamiento muy importante porque hemos descubierto una gran problemática, predios en situación de abandono, además de la falta de contribución, y esto genera violencia, genera insalubridad y genera mala imagen urbana, contaminación ambiental, contaminación urbana. Entonces, por lo tanto, para nosotros es muy importante cuidar la imagen urbana, cuidar la seguridad, y para tener todos estos elementos, menos contaminación, pues es necesario que quienes tienen un predio puedan atender su terreno. No es el municipio quien tiene que limpiar. Y esto lo hemos descubierto con la visita y la presencia a varias colonias. Por lo tanto, hacemos un llamado, una invitación a normalizar sus predios baldíos y también atender todas las recomendaciones que hoy ha hecho el gobierno municipal, para que nosotros podamos realizar un trabajo eficiente y eficaz y tener todos los elementos de ayuda, tanto en materia de seguridad como de contaminación ambiental, imagen pública y, por supuesto, la salubridad. ¿Cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo para estos lotes? Pues primero es una invitación, ¿verdad? Y ya producto de esta invitación se reconoce si hay propietarios, si no hay propietarios, porque puede haber propietarios que no atienden sus predios y puede haber también lotes abandonados. Entonces son dos situaciones totalmente diferentes las que se deben de atender. Por lo tanto, es que hacemos este llamado para que, pues, primero atiendan las disposiciones que hoy ha pronunciado el gobierno municipal y con ello poder trabajar todos juntos en la limpieza que se requiere en el municipio. De lo contrario, de no haber respuesta, pues habrá créditos fiscales y se harán todos los procedimientos para que el gobierno municipal pueda reconocer si son lotes abandonados, pues que estos requieran de un procedimiento. ¿Conocimiento de cuántos lotes aproximadamente hay en el municipio que están en esta situación? Pues yo creo que sí debe haber una gran cantidad, que debe de rebasar pues unas 100 propiedades que estén así. ¿Algo más que quiera agregar? Pues agradecerles y mandarles un abrazo por sus atenciones.